Con la tecnología, uno mismo puede hacer sus instrumentos e incluso también nuevos formatos. Cada vez que sale una tecnología, lo que se consigue constantemente es darles a los artistas una nueva oportunidad para crear. Poco a poco, decidí que tenía que empezar a utilizar la tecnología para mi producción de obras. Primero pasé de la música a la imagen, y luego justo al revés, de la imagen a la música. Así fueron mis comienzos. Mi curiosidad fue evolucionando de personas y música a personas y tecnología, o incluso personas y medios de comunicación. En mi obra, la tecnología se usa en todas partes de una manera que nadie había hecho nunca o que aún estaba sin empezar. Ahora estamos justamente produciendo un nuevo proyecto. Se llama 24 drones. Es una actuación, una performance, que participan 24 drones y de 5 a 3 bailarines. Lo que estamos haciendo es analizar los movimientos de los bailarines e intentar crear los movimientos de los drones. Queremos conseguir una relación al más alto nivel entre los movimientos de las personas y los drones. La forma más conocida de usar los drones es ponerles cámaras y que graben. Pero también podemos ponerles láseres para crear nuevos espectáculos. Con este estilo, lo que se consigue es crear obras artísticas muy distintas de otras formas de creación, como puedan ser la música, pintura o imagen. En el caso de usar la tecnología, no ya como el tema central, sino como el instrumento para crear un nuevo tipo de espectáculos, creo que se puede transmitir al público la misma emoción que con esas otras creaciones más clásicas, como la música, la pintura, la imagen, performance. La inteligencia artificial ha empezado a imitar lo que hacemos las personas, como reconocer las letras,
la posición de las caras, el contenido de las fotografías, ya están generando creaciones muy características de ellos, cosas que no se nos ocurren a las personas. Creo que va a ser un gran escenario artístico en el futuro.